Muy buenas noches, bienvenidos al show de Giovanni MC. Estamos en el canal de YouTube Giovanni MC de lunes a viernes para traerte todo lo que sucede en el mundo de la farándula y en las redes sociales en Miami y en el mundo. Yo soy Giovanni MC, tu maestro de ceremonia también para eventos privados. Si vas a cumplir 15 bodas, vas a hacer un baby shower, si vas a hacer una fiesta en tu casa, llámame que yo te ayudo a organizar cada uno de los pasos. Y además, no vas a encontrar mejor animador en Miami que Giovanni MC. Sí, sí, busca en mis redes, en Instagram, Giovanni MC, y vas a ver mi trabajo. Llámame porque no tengo muchas fechas. También, si estás buscando para tu evento una buena fotografía, un buen videógrafo, señor, miren todo esto, está armado por The Walker Fotografía, tu mejor fotógrafo, el hombre que capta tus sueños, que hace realidad cada una de esos momentos que tú quieres reservar para toda la vida. Ese hombre es The Walker Fotografía. También, si quieres mandar tu paquetico a Cuba, Sagua Envío, Sagua Envío te lleva el paquete hasta la puerta de tu casa. Sagua Envío es de tu confianza, es esa familia que encontraste en Miami y que te ayuda a conectarte con los tuyos en el otro lugar de la isla. Por supuesto, si estás buscando un DJ para tu evento, DJ Dani te pone a mover la música y nosotros somos todos un equipo. DJ Dani de Walker Fotografía y quien te habla, Giovanni MC, te podemos hacer un evento espectacular. Pero además, si está lloviendo, hace frío, si no quieres pasar más calor, si no quieres fregar los platos, My Dream Banquet Hall es el lugar para hacer tu evento. En la 16 y la 60, ahí hacen todo tipo de eventos y soy yo mismo quien te va a atender en la oficina y te va a vender el mejor paquete para tu evento. Y ya tenemos las fechas para el 2025. Bueno, después de todo esto, te voy a invitar al mundo TikTok. Sí, así mismo. ¿Cómo actuarías tú en una situación de infidelidad? ¿Por qué siempre las mujeres, antes de caerle a palo al marido, le quieren caer a palo a la otra? Yo la verdad no lo entiendo. Miren ustedes mismos, miren esto. Ven, coño, para que grabe, ven. Que le voy a partir la cabeza, esta desgracia. Que yo sé que está por aquí. Mira, pero cógelo suave. No, esta desgracia me está cogiendo, me está haciendo a mí que yo le entre a palo ahora. Le voy a dar con la asociación, tú vas a ver. Le voy a romper la madre. Quiero decirte que es un palo bastante potente, Daniel. Y se ve que ella ya tiene práctica. Yo te estoy poniendo nada más que el anticipo de una situación tóxica. Pero mejor vamos, no ven, tú resuelves eso. Ven, dale para acá, ven, que ella está por aquí. Ellos están por aquí, ven. Mana, vámonos. No, y yo sería ese amigo que se oye ahí, el tipo chifoso que la acompaña. Ay, para ver aquí cómo se agarran de los pelos, no, no. Ven, ven, pues, coño, para que grabe, ven. Señores y señoras, esta situación es realmente ridícula. No sea tóxico, no se lastime, no te hagas daño. Si tú ves que tu relación ya no funciona, si tú ves que ya él hace algo que tú no le permites, que no está dentro de lo que tú puedas soportar, caballero, no, no, de verdad, sin chucho. Estas situaciones son muy del tiempo de atrás. Esto a mí me recuerda a mi familia, ¿viste? La época de los 80. Y yo siempre quiero saber por qué ustedes, las mujeres, en vez de caerle a palo al tipo, le caen siempre a palo a la mujer. Entonces es como votar, no, mi mujer me pegó los tarros en el sofá de la sala. Entonces botan el sofá y se quedan con su mujer. Pero por suerte, no todas las mujeres son así de tóxicas. Hay algunas mujeres que nos comprenden. Hay algunas mujeres que nos entienden y que están metidas dentro de la psicología del hombre y que entienden que esto no es infidelidad, sino es una necesidad masculina. Míralo tú mismo. Yo siempre he querido estar con un hombre que el día de mañana que quiera estar con otra mujer, porque los hombres, ustedes necesariamente no son infieles porque no estén enamorados de su mujer. Ustedes son infieles porque los hombres
quieren explorar diferentes huecos, diferentes trincheras. Entonces se aburren siempre metiendo en la verga en la misma cueva. Entonces yo eso lo entiendo de la parte de los hombres. Y ustedes son infieles simplemente por placer, más carnal. Nosotras las mujeres somos... De hecho, el hecho de que una mujer sea infiel es mucho más peligroso que la infidelidad de un hombre. Porque nosotras somos infieles normalmente porque ya no estamos enamoradas de nuestra pareja o porque descubrimos que nuestra pareja nos está haciendo infieles o desleales y lo hacemos por venganza. Pero cuando una mujer decide ser infiel con otro hombre y lo hace recurrentemente, es porque ya tiene sentimientos involucrados. Muchos hombres culean con una vieja porque les gusta cómo culea, pero no necesariamente significa que estén enamorados de esa persona. Compréndanlo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he querido... teoría. Tú no puedes perdonar a una mujer que te es infiel, porque si tú la perdonas ya, en el caso de las mujeres... ya ellas están involucradas, ya, viste, la mujer se enamora de las palabras, se enamora del alma. Lo de nosotros es explorar cuevas, señora, no sea tóxica, no nos dé palo. Es una necesidad, es hormonal. Bueno, y otra de las razones por la que estoy ahora también haciendo un esfuerzo grandísimo, caballero, tengo que ir al gimnasio. Yo siempre he dicho, Giovanni en sí tiene que ir al gimnasio, y me ha costado en este tiempo. Pero por suerte las redes, TikTok, siempre a mí me da una respuesta. Y acabo de encontrar una razón muy motivante para empezar ya, el próximo lunes en el gym. Esto no es motivo solo. Tengo derecho a portarme mal pa' pasarla bien, que estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pase rico soltera. Tengo derecho a portarme mal pa' pasarla bien, que estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Tanto el ejercicio, se rico, es porque se ve que ahí se transmite una energía. Tengo derecho a reportarme, ya yo no me anoto. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. A ver, coméntenme ustedes cuántas no van al gimnasio para sentirse así, pero no son capaces de expresarlo. Bueno, entre tanto, bueno, tenemos que ir a los comerciales. Y hace poco en la ciudad de Miami abrió un spa que ofrece múltiples de servicios, pero no se los voy a contar yo, se los cuentan ahí, en ese video de TikTok. Todos los detalles de lo que te puedes hacer. Amigos y amigas de las redes, les cuento que estoy en Miami. Vine a este lugar que se llama Salón de Belleza Ostenta. Biscayne Boulevard 2700. Acá me voy a hacer uñas de manos, uñas de pies, lifting de pestañas y perfilado de cejas. Acompáñame y te muestro. La excelente atención y el servicio ultra profesional de sus asistentes, así como la llegada de fácil acceso, destacan a Ostenta del resto de los salones de belleza. Si estás en Miami, no te pierdas de venir a este lugar. Te lo súper recomiendo. Divinas las cejas. Seguimos con las uñas. Bueno, acá estamos con Alejandra, que me va a hacer las uñas. Amigos y amigas de las redes, le quedaron lindas las uñas. La verdad, les recomiendo ir a Ostenta, uno que siempre, viste, las mujeres siempre están buscando un lugar novedoso, un lugar nuevo para ir, para que las atiendan. Además, veo que el lugar está súper excelente, la decoración, excelente todos los servicios que tiene. Así que ya saben, en la ciudad de Miami, Ostenta, un spa que te va a dejar divina. Y pasando a otro tema de esta noche. Oye, como hay cosas en las redes, yo me tropiezo con cada cosa. A veces uno tiene que tener cuidado con ser sincero. En este caso, quiero que vean lo que a veces nuestras novias no nos cuentan, por cuidarnos. Muchas gracias. ¡Mi novio! ¿Qué es lo que nunca le contaría a tu novio? ¿Qué es lo que nunca le contaría a tu novio aquí presente? Y después se los cuento. Grab by the pussy. Muchas gracias. Mi novio. No sean tan sinceras, no seas tan sinceras porque a nosotros nos lastiman. A nosotros nos gusta un poquito que nos mientan, ¿viste? No tienen que ser tan espontáneas. A veces también el alcohol, la fiesta, ¿viste? La confianza y las redes son peligrosas. Yo creo realmente de Walker que el entrevistador le puso una trampa porque la cogió fuera de base, la cogió media distraída. Si ella no hubiera tenido un poquito de alcohol ahí, no hubiera estado en ese ambiente, ella no hubiera hecho eso. Ella no lo hizo intencional, yo estoy seguro. Mientras tanto, en la tienda como amigo, vamos a ver qué nos tiene nuestro productor con ese video que sigue.
una, un gran amor es un infiel. Parece que lo picó con la cabeza, ¿no? Porque se rasca. Y ella, qué educada, como saluda a los dos y pide permiso para pasar. O ahí pasó otra situación. ¿Qué más para? Déjame verlo, ¿no? Quien traiciona un gran amor es un infiel. Ah, no. ¿Y por qué se va detrás de ella? Ah, ya. Yo creo que lo que le está pasando a él, y no por experiencia propia, es que salió a pasear con la novia y parece que la esposa coincidió con él. Es que uno no puede estar en el mismo barrio con la novia y la esposa. Comenta ahí si te ha pasado, si has tenido juntos en el mismo lugar a tu novia y tu esposa y cómo has zafado de esa situación. O tú, también comenta si has tenido... pregunta a nuestro productor, es tremendo. Tú también, yo creo que a las mujeres también hay que darle la oportunidad de contarnos si han tenido a su novio y a su esposo en la misma fiesta. Eso es muy común en Cuba, caballero. Los que somos cubanos lo sabemos. Y últimamente, ustedes saben que no se puede ir a ver un... Yo me acuerdo, mi abuelo se iba a ver a los... Nosotros somos de Industriales. Y mi abuelo le encantaba estar en el Latino y todos los partidos que jugaba Industriales estaba. Yo nunca hubiera pensado que mi abuelo haría otra cosa que no fuera ir a ver el deporte con sus amigos. Pero hoy en día ustedes tienen que tener cuidado con lo que dicen, porque a veces las cámaras son indiscretas y ya no estamos en los tiempos del Latino del Cerro. Hoy sales en pantalla. ¿Qué creen ustedes que le pasó a esta pareja? Mira qué romántico, ay, qué lindo, qué tierno es. ¿Y de pronto? ¿Qué pasó ahí? Se puso serio. ¿Qué le habrá? Lo mordió. Para mí que ella en el beso lo mordió. No lo muerde. Bueno, pero él no se tiene que preocupar porque yo estoy seguro que su esposa no mira deporte. Eso es cosa de hombre, así que no va a tener problema, no va a tener problema. Bueno, y pasamos al otro video. Bueno, señores, yo siempre he dicho que a todo el mundo no le queda el color cobre bien en el pelo. Aquí van a poder ver una muchacha que lo luce espléndidamente y parece que ese color la sienta bien. Bandita, ayer fui a la feria y me encontré con esta joyita. Esa chica andaba en la feria con dos vatos y no se decidía con cuál estar. Yo no sé por dónde se viene esa joda. Aquí se enojó uno y se fue, pero se dio cuenta que no podía dejar a su amor en brazos del otro, así que regreso por ella. Pero a ella le gustaba más el otro y le echaba los ojos de pistola al verlo ahí con la otra, así que fue a reclamar lo suyo. ¡No mancha, ya lo vio! ¡El otro estaba pintudo, güey! ¡No mancha, ya le vio! ¡Reclama lo tuyo! ¡Pues ahí se aplaude, señor! No, pero ¿por qué? ¿Qué egoísmo? Puede tener dos amantes en la feria y en su casa. ¡Qué lindo! Para todas las chicas guapas, para todos los caballeros que traen las esposas. Definitivamente ayer conocí la imagen. Dios, no se te olvide que yo también. ¡Qué lindo! A mí me gusta cuando veo situaciones como esta, que la gente es comprensiva. Mira, qué lindo. Ella al final entendió que no puede estar sin los dos. Yo me imagino que hay muchas de ustedes que están en esa situación. Comenten que se sienten a veces en una situación difícil de elegir, de saber con quién se van a quedar. Y mira, en esta fiesta, por suerte... Yo creo que ella fue la más feliz de todo porque se pudo dar el gustito de estar un rato con el otro. Pero después, chicas, no sean egoístas. Si ustedes tienen dos novios, déjennos a nosotros tener dos novias, ¿no? Es lo lógico. Y así anda TikTok, así andan las redes sociales. Recuerda que yo soy Giovanni en sí. Recuerda que nosotros tenemos una entrevista de lunes a viernes. Tú solamente, por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Y llámanos, por favor, a nuestro teléfono, producción. Ayúdame a ver si puedo ver nuestro teléfono en pantalla, porque yo no me lo he aprendido todavía. 786-905-4844. Ahí me mandas un mensajito y me dices, mira, yo tengo esta historia, yo te puedo contar detalles de esto que pasó. Caballero, el chisme que tengas, llámanos al 786-905-4844. A su diferencia, ¿quieres hacer un evento? Llámanos al 786
905-484-4844. ¿Necesitas un salón de fiesta? Llámanos. Nosotros tenemos todo lo que tú necesitas para hacer tus eventos. Y además quiero, mira, quiero avisarte que para ser infiel no basta con la naturaleza. Tienes que tener a un compañero como Poseidón. Poseidón te da la fuerza que tú necesitas para poder estar con tu novia y con tu esposa. Poseidón. Poseidón no se equivoca. Así que cuando tú vayas a comprar Poseidón en cualquier tienda, lo único que tienes que decir es Giovanni en sí y vas a tener un 10% de descuento. Pero además, si tú me escribes ahí en el canal y me dices, Giovanni, quiero Poseidón, te vamos a enviar en cualquier lugar de los Estados Unidos, te vamos a enviar esta pastilla para que tú veas que tu poder se va a multiplicar. Y si tú estás en Cuba, también, ¿verdad, Daniel? Se la mandamos a Cuba. Dime, te estoy viendo desde Cuba. Giovanni, te estoy viendo. Giovanni, quiero Poseidón. Ese va a ser nuestra contraseña para que tu esposa no se dé cuenta. Giovanni, quiero Poseidón. Ya yo sé que tú estás hablando. Me voy a comunicar contigo. Voy a averiguar tu dirección. Y Sagua Envío va a hacer que esto llegue a tus manos. Porque Sagua Envío es de mi confianza. Giovanni en sí. Nos vemos en las redes. No es fácil lo que está tirando The Walker en Miami. Dale. Dale like si te gustó. Sígueme para que te enteres de lo que está pasando en las redes.